Somos la generación que renueva el periodismo. Un gran despliegue de expertos periodistas buscan las historias que marcan la vida diaria de Sinaloa, México y el mundo para compartirlas con usted. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos. Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Soy José Rodríguez, director de Luz Noticias, y le estoy dando la bienvenida a este espacio informativo de la una de la tarde. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, 23 de febrero de 2024? Es viernes. Y quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de la red estatal de Estéreo 1, en el 101.3 en Los Mochis y Guasave, 94.1 en Culiacán y Navolato, 100.3 en Mazatlán. Y para todos los que nos están escuchando y también viendo en YouTube, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal como Luz Noticias. Ponemos a disposición nuestro WhatsApp, el 6671-6040-69, para cualquier denuncia ciudadana o si quiere participar en este noticiero. Saludo con mucho gusto a Diana Cruz. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, a ti y a toda la audiencia de Luz Noticias. Y estamos preparados con toda la información de las últimas horas en el estado de Sinaloa. Muy bien, pues tenemos muchísima información. Dos situaciones que están pasando en Sinaloa. La número uno, que creo que es una muy buena noticia que está confirmando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para el estado de Sinaloa, es que hay subsidio permanente de verano para Sinaloa. Este es un decreto presidencial y ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sinaloa entra al decreto permanente de las tarifas de subsidio de la CFE junto con Sonora, Nayarit y Baja California. Esto quiere decir, Diana, que Sinaloa ya no tendrá que estar gestionando año con la CFE el subsidio de verano. Este que inicia regularmente en el mes de mayo y culmina como en el mes de septiembre. Así que buenas noticias para el estado de Sinaloa, Diana. Así es algo ya seguro, ya no se van a tener que seguir haciendo estas gestiones por parte del gobierno del estado y por supuesto muy beneficioso para la población sinaloense. Vamos a escuchar el momento que estuvo anunciando el presidente de la República en su conferencia matutina del día de hoy, diciendo que Sinaloa entra al subsidio permanente de energía eléctrica en verano. Vamos a escuchar. Sí, para lo de las tarifas de luz, o sea, el subsidio, incluir Sonora, Sinaloa, aprovechando, fue Sonora, quien hizo la gestión, pero para que no sea año con año, ¿no? Ya quedó en firme, es Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Anunció el presidente de la República esta mañana y tenemos reacción por parte del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Vamos con Sebastián Martínez, tú tienes todos los detalles, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes, Diana, y buenas tardes a todo el auditorio de Luz Noticias. Hay que recordar, José, en este sentido, en este tema, que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció desde hace algunas semanas que le estaba solicitando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que incluyera Sinaloa en este decreto de subsidio en la tarifa de la CFE. Y hoy durante la mañana, como lo comentabas tú anteriormente, José, pues Andrés Manuel López Obrador anunció que Sinaloa entrará en este decreto. Y por ende, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, agradeció a Andrés Manuel López Obrador a través de un mensaje en Twitter en el que comentaba que, pues, el nombre de todo el pueblo de Sinaloa agradecía a López Obrador que haya atendido a la petición de incluir en el acuerdo publicado del día de ayer en el Diario Oficial de la Federación que otorga el subsidio de tarifas de la CFE en las entidades federativas de Baja California, Sonora, Nayarit y también Sinaloa, José. Comentarte también que Rocha Moya mostró aprecio y agradecimiento a Andrés Manuel López Obrador con la frase del morenismo, amor con amor se paga. Es la información, José. Gracias, Sebastián. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Amor con amor se paga. Y nos están preguntando, Diana, ¿qué significa este subsidio de energía eléctrica para el estado de Sinaloa? ¿Es para todo el año? No, solamente es para el subsidio de verano que tradicionalmente el gobierno del estado está gestionando con la Comisión Federal de Electricidad para que se logre. Año con año se da este subsidio. Y se tiene que hacer el convenio, pero ya será permanente. No va a haber necesidad de que el gobierno del estado esté pues, conveniendo con la Comisión Federal de Electricidad. Tampoco lo hará Sonora, Baja California y Nayarit. Son cuatro estados de la República que rebasan los 40 grados centígrados en verano. Es que ya era justo necesario en Sinaloa. Sí, está carísima la luz
en verano te tiene que prender el aire acondicionado, sí o sí. Ya no se puede vivir sin aire acondicionado. No se puede hasta despuesito de verano también. Entonces sí es una muy buena noticia que ya no se tenga como esa incertidumbre, que ya sea algo permanente para el verano en Sinaloa. Sí, porque la semana pasada lo estaba anunciando el presidente Andrés Manuel López Obrador, que firmó el decreto con Sonora y Baja California, nada más. Hasta ahí. Y recuerdo muy bien en un evento que tenía el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, aquí en Sinaloa, que le dijo, le mandé un mensaje al presidente luego de que dio a conocer esta información del subsidio y lo leyó textualmente con Sonora y con Baja California, y lo leyó ante los medios de comunicación el mensaje de texto que le había mandado al presidente diciéndole, oiga, también en Sinaloa hace calor, agréguelo en su próxima visita que va a realizar a Sinaloa, que es hoy, por cierto. Sí. Anúncielo, pero lo anunció en la conferencia matutina. Hoy mismo, hoy inicia su gira por Sinaloa, pero ya lo anunció previamente en la conferencia mañanera. Y hoy viene el presidente de la República, Diana. Así es, hoy llega al sur de Sinaloa. Recordemos que se va a realizar la inauguración del acueducto Concordia, en la cual va a estar acompañado del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Este evento se va a estar programado para las 4 de la tarde. Ahí van a estar en esta obra tan importante que busca llevar abastecimiento de agua y abarca desde la presa Picachos hasta Concordia. Todas las comunidades se supone que se van a ver beneficiadas con el importante líquido, y el día de mañana, es decir, se acaba esta inauguración en Concordia, el presidente de la República duerme en Mazatlán, en un hotel que siempre se queda, y después, al día siguiente, o sea, para mañana sábado, también tiene agenda en Sinaloa y va a ser la conmemoración del Día de la Bandera, y pues ahí también va a estar acompañado del gobernador Rubén Rocha Moya. Así que hoy llega Andrés Manuel López Obrador, ya están los preparativos. De hecho, van a cerrar el paso a Las Altas a partir del día de mañana para que usted tome sus precauciones. Tenemos que, con motivo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador por los honores a la bandera, el Día de la Bandera, el 84 aniversario, la circulación en Paseo Clausen será suspendida. Y la Dirección de Tránsito Municipal informó que la suspensión vial será a partir de las 6 de la mañana en el tramo de Paseo Clausen, comprendido entre Avenida Zaragoza y Belisario Domínguez, así como un pequeño tramo de Zaragoza entre Jabonería y Clausen, para que tome sus precauciones. Se prevé la apertura al paso vial en punto de la 1 de la tarde del día de mañana. Ante esta situación, se les pide a los conductores tomar vías alternas por Belisario Domínguez y Aquiles Serdán para poder llegar a su lugar del destino. Empiezan los movimientos y hemos visto también, Diana, que están como que ensayando cómo hay que izar la bandera. Sí, vemos es que ahí tiene que estar afinado todo. A elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Defensa Nacional, quitando y poniendo la bandera, porque es una bandera monumental la que se va a poner el día de mañana. Así es, no siempre se hace este ejercicio. De hecho, el presidente de la República nunca había hecho eso en Mazatlán. Presidir una conmemoración del Día de la Bandera es bastante importante, y es por eso que en Mazatlán ya se están preparando para ello. Sí, y dice el alcalde de Mazatlán, Edgar González Atarain, que ya está todo listo para recibir al presidente de la República, y también comentaba que no lo han invitado a ningún evento. Él ya afirmó que esta agenda es por parte del gobierno federal, que esta agenda es el equipo de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hasta el momento no le han confirmado si hay invitados especiales y tampoco le ha llegado una invitación a él. Sí, de que él vaya a estar presente. Nomás le dijeron, viene el presidente, alisten ahí en donde está el monumento al clavadista y en la Sánchez Taboada, porque iba a ser el evento de la conmemoración del Día de la Bandera, pero a él no le han dicho nada al alcalde, de que, oiga, usted tiene su lugar reservado. Sí, no, así es. No está invitado, dice, hasta el momento. Hasta el momento no. Todo está listo en Mazatlán, dice el alcalde, pero yo todavía no estoy invitado. Bueno, va a dormir entonces el día de hoy en Mazatlán. Ya sabemos exactamente en qué hotel le gusta dormir al presidente. Es en el CID. Pero horas antes, a las 4 de la tarde, ya comentabas, Diana, empieza esta inauguración del acueducto Concordia. En unas 3 horas, 4 horas más, el presidente va a estar haciendo, pues, de manera simbólica, entregando la obra. Así es, En Concordia va a estar acompañado del gobernador Rubén Rocha Moya y demás autoridades también, tanto estatales como municipales.
¿De qué estará hablando el presidente o de qué va a hablar? Pues eso es lo que le estaremos dando seguimiento aquí en Luz Noticias. Visite nuestra página web luznoticias.mx y nuestras redes sociales en nuestro Facebook para ver todos los detalles de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. De nueva cuenta en Sinaloa, de nueva cuenta en la zona sur. Le encanta venir a Mazatlán. Está muy al pendiente de la presa Picacho, de la presa Santa María, Acueducto Concordia. Sí. Le gusta dormir en Mazatlán. Y de las comunidades que están alrededor, atenderlas, porque son las que están alrededor de estas importantes obras. A ver si en esta ocasión viene más, pues más informativo el presidente. Porque la última vez que vino a Mazatlán fue cuando inauguró el CRIT. Así lo es. Lo recuerdo muy bien. Y no venía de muy buen humor, ¿eh? No venía con tan... No, había mucha información que tratar con él y no venía con el humor de contestar preguntas. No venía con el humor ni de recibir ni saludar funcionarios. Nada más fue y vino. Sí, en su camioneta. No atendió a los medios de comunicación. Fue muy escueta su visita. Esperemos que ahora esté de otro humor el presidente. Sí, porque son 2 días de agenda. Ya de ahí ya se regresa a continuar su gira, pero solamente son estos 2 días. Puede haber una oportunidad para que sí atienda a los medios. Bueno, 1:11 p.m, vamos a cambiar de tema. Hace unos momentos renunció la secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, para atender el proceso electoral que se viene. Ella es candidata a la Diputación Federal por el Distrito 1, y estará siglada por el Partido Verde Ecologista. Entonces, no hay secretario de Educación Pública en estos momentos. En estos momentos no hay un hombre, no hay un perfil que esté en la secretaría, al frente de la Secretaría de Educación Pública. No, este hay. Iba a ser el último día de la secretaria Graciela Domínguez Nava y ya va a iniciar con sus labores de campaña. Así que renuncia como secretaria de Educación Pública. Vamos a ver quién viene, quién será. ¿Subirán a un subsecretario o van a poner a otro funcionario? Esa es la gran pregunta. Se dice que podría ser Santiago Insunza, que es el director general de COBAES. Se dice que puede venir Sergio Mario Arredondo, diputado local, que en estos momentos del Congreso del Estado. A ver, ¿ves a otra persona? ¿Otros perfiles? ¿Otros perfiles que puedan estar en la Secretaría de Educación Pública? Pues Sergio Mario ya tiene experiencia. ¿En COBAES? En COBAES, exactamente. Entonces yo creo que esos son los perfiles fuertes. No hay más. Bueno, vamos a estar esperando también al gobernador. Sí, porque de hecho lo ha dicho, e incluso el mismo secretario general de COBAES ha dicho que la última palabra la tiene el gobernador Rubén Rocha Moya. Bueno, vamos a estar al pendiente. No hay secretario en estos momentos. 1:12 p.m. Vamos a escuchar a Graciela Domínguez. Quiero decirles que hoy es mi último día como secretaria de Educación Pública y Cultura. Y en ese sentido queremos cerrar nuestra actividad, nuestra función, cumpliendo con un tema como el que les mencioné. Ahí está, declaro. Hoy es su último día y se va. A partir del 1 de marzo inician las campañas federales, tanto para la senaduría como la diputación federal. Y va a estar muy interesante este encontronazo de Graciela Domínguez contra Juan Alfonso Mejía, que también va por la Diputación Federal del Distrito 1 por el Frente Amplio por México, que también fue exsecretario de Educación Pública. Así es. Temas educativos y apenas de la pasada administración estatal. De Quirino. Va a estar muy interesante estos debates. Zona Sur. Ambos. Zona Sur. Sí, Graciela del Rosario y Juan Alfonso de Mazatlán. Bueno, 1:13 p.m. Hablando de temas políticos, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, ya dio a conocer cuándo estará presentando su licencia para separarse del cargo como presidente municipal. Será el próximo lunes 26 de febrero para que solicite licencia ante el Cabildo. Vamos a escuchar al alcalde de Ahome. Solicitaré mi licencia con carácter definitiva a la alcaldía del municipio para esperar que pueda participar como candidato de mi partido a la reelección. Así que el próximo lunes los espero aquí en la sesión de Cabildo para que me autorice el Cabildo pues poder participar. Y ya va a empezar la pedidera de licencia por todos lados. La inauguró Ana Karen Val, la alcaldesa de Lota. Estamos esperando que lo haga lo propio Juan de Dios Gámez Mendívil de Culiacán, el del Fuerte, Gildardo Leiva, Padirahuato, José Paz López Helenes, pero es que no ha aparecido todavía
la lista oficial de candidatos locales. Sigue la incertidumbre, pero hay algunos personajes que ya han dicho que aunque no llegue esta lista o que no se publique precisamente el día estipulado, van a pedir antes licencia antes del 3 de marzo. Imagínate que no aparezcan en la lista y que pidieron licencia. Imagínate. Bueno, pero pedir licencia no es tan grave a renunciar. Pues, sí, van a regresar. Pero qué oso. Qué vergüenza. Me separé de mi cargo y no me eligieron. Sí, yo no creo que por eso están tan cautelosos. Creo que por eso siguen diciendo con su discurso de vamos a esperar la lista, vamos a esperar las definiciones de Morena. Bueno, vamos a hablar también de temas políticos, de lo que está sucediendo con Héctor Melesio Cuen Ojeda. Hoy hubo una conferencia de prensa por parte de Cuen. Sí, y comentaba que buscan inhabilitarlo para el próximo proceso electoral. Recordemos que Cuen está como candidato a la diputación pluri del PRI, sí. Federal. Es pluri. Y buscan inhabilitarlo porque hay ahí una situación de... De la Secretaría de Transparencia. Sí, que andan buscándole que su declaración patrimonial no es la correcta. Así es exacto. Así como lo comentas, José, Héctor Melesio Cuen Ojeda, que es aspirante a la candidatura plurinominal de Diputación Federal en el PRI, señaló que la Secretaría de Transparencia del Gobierno del Estado está buscando inhabilitarlo. Uh-huh. Es solamente por una corrección, dice, en su declaración patrimonial. Dijo que esta acción se basa en una corrección realizada en su declaración patrimonial, la cual considera una falta administrativa, dado que se trata de un patrimonio que construyó hace 20 años y cuya corrección ya fue solventada. Está justificando que esto ya se solucionó, pero dice, me quieren inhabilitar solamente por ese cambio en el SAT. Escuchemos. No, inhabilitar por una situación de algunas incongruencias que ellos dicen que tiene que ver con mi declaración patrimonial. Que eso es una falta administrativa en todo caso. Cuando tú vacías la declaración patrimonial de las escrituras a otro, tú actualizas aquí y de repente te dicen que tienen que estar igual que aquí. Y de repente lo que deciden son ellos, lo que decía la Secretaría de Transparencia del Gobierno del Estado. Y ellos dicen, lo inhabilito 6 meses porque hay dolo. Así de sencillo. Es lo que hacen ellos, pero no lo van a dar. Ya hay dictámenes de ese tipo. Y Cuen Ojeda señaló que también se están realizando revisiones exhaustivas a su patrimonio, esto con el fin de evitar que sea candidato, pero dice nada puede ser comprobado, todo ya está solventado y que sí va a ser candidato plurinominal en el próximo proceso electoral. Bueno, es la 1:17 p.m, vamos a ir a un corte comercial y regresando más información, quédese con nosotros, no le cambie. Siga con nosotros. Regresamos en un momento. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos. El gobierno municipal de Mazatlán está solicitando personal masculino para las áreas de parques y jardines, alumbrado público y aseo urbano. Interesados, favor de presentarse en la oficina de la Dirección de Servicios Públicos, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La bolsa de trabajo está abierta. Intégrate a la plantilla laboral del ayuntamiento y sé parte del trabajo en beneficio de nuestra ciudad. Mazatlán, gobierno que escuche y resuelve. Veredas. En el Nuevo Mazatlán, 90 hectáreas en una reserva natural solo para ti. Con una tranquilidad de tener todo en el mismo lugar. Centro comercial interno, 2 lagos naturales, pista para correr y más. Tu patrimonio está seguro con plusvalía inmediata y una inversión sustentable. Veredas. Donde vivir bien es lo natural. 669-155-3325. El corazón de Sinaloa late por un futuro brillante, en el que florece la niñez de nuestro estado. Un futuro acompañado de las risas de las y los que ahora escuchan con implantes cocleares. Y se llena de vida con los juegos de quienes recibieron operaciones de corazón gratuitas. Porque el corazón del estado late por la niñez. Sinaloa late por su gente. Sinaloa, gobierno con sentido social. Vive el sabor y paladea la experiencia. El Bronco Steakhouse and Bar. Rosales casi esquina con Madero. El Bronco. Gente sin escrúpulos puede estar cerca de ti, alrededor de tu secundaria o prepa, y querer engancharte en las drogas. Las drogas alteran tu sistema nervioso central y distorsionan tu percepción de la realidad. Di no. Si te drogas, te dañas. Gobierno de México y Gobierno del Estado de Sinaloa.
Hacerlo desde la app, en coppel.com o en tu tienda Coppel más cercana. Disfruta la facilidad de pagar en cómodos plazos y estrenar productos de las mejores marcas. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes. ¿Tienes una empresa o abrirás un negocio? ¡Atención! La Secretaría de Economía te ofrece gestión gratuita para tramitar tu licencia de uso de suelo en comercio, industria, servicios y actividad habitacional. Acude al Centro de Desarrollo Empresarial en la UCE Culiacán y en la Surge de los 18 municipios. Más información al WhatsApp 6675034816. Sinaloa, gobierno con sentido social. Déjate sorprender por Ford Maverick, la pickup innovadora y versátil. Adquiere la tuya con mensualidades desde 9,049 pesos y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 al 29 de febrero de 2024. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Para los negocios cada minuto cuenta. Es tiempo de los censos económicos 2024. Entrevistadores del INEGI ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Recuerda, tu información es estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. ¡Participa! El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024. INEGI. Desde España, por cuarta vez en México, InfoAgro Exhibition 2024, el epicentro de negocios del productor agrícola, del 24 al 26 de abril en Mazatlán, Sinaloa. Exposición de maquinaria, cursos técnicos, salas de negocios, conferencias de alto nivel, torneos y más. Obtén tu entrada sin costo en mexicoinfoagroexhibition.com. Ahorra y aprovecha los últimos días de descuento en el impuesto predial. Durante el mes de febrero, obtén un 10% de descuento adicional por pronto pago. Además, 80% para jubilados, pensionados o personas con discapacidad, 50% por habitar y 40% para comercio. Acude a cajas y módulo del ayuntamiento o paga en línea desde la comodidad de tu hogar. No dejes pasar esta oportunidad de ahorrar. Ayuntamiento de Culiacán. Culiacán, capital de bienestar. El Plan de Obras 2024-2025 del Gobierno del Estado de Sinaloa contempla una inversión histórica de más de 4.780 millones de pesos en obras con sentido social para dar soluciones reales a temas de conectividad y desarrollo y así mejorar la calidad de vida de las familias sinaloenses. Sinaloa, Gobierno con sentido social. ¿Estás listo para desafiar tus límites? Descubre Ford Ranger Wildtrak y estrena la tuya a 24 meses sin intereses. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 al 29 de febrero de 2024. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Continuamos. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos. Tarde con 22 minutos, estamos de regreso en Luz Noticias. Ponemos a disposición nuestro WhatsApp, el 6671-6040-69, para cualquier denuncia ciudadana. Por si no están funcionando los servicios públicos en su fraccionamiento, en su colonia, en su comunidad, si no está pasando la basura, si está fallando el alumbrado público, si hay algún bache, pásenos el reporte al 6671-6040-69, que aquí con mucho gusto lo atendemos. Que a veces sí me reclaman y me dicen, es que José, ya te lo reporté desde hace 2 días. Pues sí, tardan un poco, pero no se nos desespere. Ya se encuentra en el estudio Eduardo Borges. Deportes, Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buena tarde para ti, para Diana y para la audiencia de Luz Noticias. Diana no está aquí, Eduardo. ¿Para qué quieres engañar a la gente? Pero nada más quiero saludarla, José. O sea, yo sé que ella... Mira, al momento de salir de aquí, del estudio, sí, así vaya por agua, vaya por una hoja, vaya al baño, lo que sea, ella va sintonizándonos. Sí. Y para la gente que no lo sabe, pendiente, en nuestro celular también lo pueden descargar, la aplicación de Luz Noticias. Cierto. Sí, yo la tengo. Entonces ahí rápidamente le ponen nada más play a la radio y la puedes escuchar en donde quieras. Es por ello que Diana ahorita nos está escuchando. Yo la saludo a la distancia, José. Uh-huh. Bueno. A la distancia. Oye. Te veo feliz, Eduardo. Es que yo no me canso de burlarme de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Ah, por eso estás feliz, porque sí, te estás burlando de las sí Chivas. Sí sabes, ¿no? ¿Por dónde voy? Sí sabes. No, no sé por dónde vas. Mira, ay, no. Desde ahorita le digo, para todos esos disque, que disque en Sinaloa hay más chivista que americanista, que tú lo has dicho muchas veces, el día de ayer las Chivas
postearon algo en redes sociales. Fueron unos números, unos dígitos, algo que llamó mucho la atención, porque fue casi a las 12 de la noche, José. ¿A las 12 de la noche casi, estuvieron? Sí, sí, casi prácticamente de madrugada. ¿Estuvieron publicando algo? Sí, empezaron a subir 01100101. ¿Y qué significa eso? Nadie se explicaba. Entonces la gente le de explotó Chivas, la tacha de las redes sociales, sí, al community manager de las Chivas. ¿Qué pasa, José? Que los chivistas... Tú, qué bueno que no lo viste, si no también lo hubieras pensado. Ay, no, ¿qué está pasando? Dijeron los chivistas. Viene Carlitos Vela. Es el 10, es el 10. Es un mensaje subliminal, dijeron los chivistas. ¿Todo eso? Así lo dijeron. ¿Con qué patrañada crees que salió Chivas? ¿Con qué crees que salió? Mira, la gente esperaba a las 10 de la mañana un anuncio. Sí fue. La gente esperaba que fuera una bomba. No lo fue. Una playera. La nueva playera del rebaño sagrado, José. Ah, ¿de eso todo se trata? Sí, de eso se trata. Pues la playera de la Chiva siempre ha sido la misma. Y Carlitos, ahí está, mira. ¿Qué tiene de diferente, José? ¿Qué tiene de diferente esto? No tiene nada de diferente, nada. Ahí está, Carlitos Vela no va a llegar a Chivas. ¿Y por qué te ponen imágenes de Carlos Porque Vela, entonces? Porque yo las mandé, José, yo las mandé. Para que vean que este hombre no va a pertenecer al rebaño sagrado, ¿eh? Él lo ha dicho en infinitas ocasiones. No quiero a Chivas, no me gusta. Si él llega al fútbol mexicano, será con Papá América, con nadie más. Así que desde ahorita se los digo, no se hagan ilusiones, chivistas. No se hagan ilusiones. Ay, 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 le explota la tacha toda la noche. No pudieron dormir, José. Ahorita están con... A ver, yo soy chivista y sí dormí. No, ¿por qué no te enteraste, José? No te enteraste, te dormí. ¿A qué hora te duermes? Como a las 9 de la noche. Ya ves, eso fue la madrugada. La gente que es chivista se duerme a las 12, 1 de la mañana. La gente joven. Ah, mira, José. ¿A qué horas? La gente joven, dijo. No es cierto. Estábamos muy bien, Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Siempre estuve aquí. Bienvenida. Estamos no ahí. Les crean a estos vino, señores. Más, ¿eh? Sí, sí, sí. No bienvenida. Le crean a estos señores, siempre estuve aquí y me encanta la sección deportiva. Ah, mira, a la gente también le encanta, aunque ahorita no se han manifestado mucho porque ningún le estoy echando la chivista. Sí. Y ningún americanista se ha echando, manifestado. Les estoy echando, José. Tú sabes muy bien que cuando yo les echo las chivas, nadie habla. Así pasa. Pero bueno, señores, no llega Carlos Vela, ni se hagan ilusiones. Es cierto, todavía pueden llegar jugadores extranjeros. ¿Y el Chicharito para cuánto? José, esa es otra noticia. Chicharito va a jugar hasta mediados de marzo. Tienen que entenderlo. Toda la gente levantando humo, diferentes medios de comunicación locales diciendo que el Chicharo contra Pumas. No va a jugar contra Pumas. ¿Quién dijo esa barbaridad? Hay por ahí algunos vecinos. No va a jugar contra Pumas. A ver, no va a jugar, señores. Por favor, abran los ojos. Ya dijo el Chicharo que para la jornada 12, 13, mediados de marzo, hombre. Ahí andan ya preocupados que hay que jugar contra Pumas. Ni ve el juego. Va a estar aburrido y va a perder Chivas. Desde ahorita se lo digo. Pero bueno, así está el tema en la Chivas. Ya estabas ensayando la nueva porra de Pumas, ¿no, Eduardo? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Es CUCU, vamos, ¿o cómo? CUCU Pumas. Ah, sí. CUCU Pumas. No, pero a mí me gusta más la de Goya. La de Goya. Goya, Goya, cacho, cacho, rara, cacho, cacho, rara. Goya, universidad. No, ese es un grito precioso, José. Sí, ¿y cuál es? Sí te pone la piel chini. Ahora, ¿sí? ahora la de los linces de la UADO, ¿dónde eres tú, Eduardo? Ah, sí, ese es... somos linces, ganaremos. Ahí está. No es cierto. ¿No eres sí. como era? No, así no es. Sí, no, claro. Somos el grito del linces. ¡Linces! ¿O cómo era? Ese no es el despertar del lince. ¿Cómo era el despertar del lince, José? Pues no sé, andan tomando el congreso el despertar del lince. Ahorita pero no sé cómo sea el himno. ¿Verdad? Vamos a tener que ir a preguntarles allá afuera. Estamos cerquita del congreso. Pero bueno, señores, ahora sí, a lo que sí nos importa, la Chivas no era tema. El tema de la Peinbel Camacho, José. Ah, mira, qué cambio. Sí, es un cambio bastante drástico. Oye, ¿habrá más gente que ame la Peinbel o la Clemente o la Liga Japán? Ajá. ¿Dónde? A ver, vamos a participar, señores. Se levanta en este momento 6671-604069. Líneas de comunicación abiertas. José, ¿el WhatsApp ya lo tienes trabado o ya está bien? Está bien, el WhatsApp estuvo trabado toda la mañana, ¿eh? Ok. Ya está destrabado. Ya está destrabado, gracias a Dios. Ya José se consiguió el iPhone 16. No ha salido, pero José ya lo tiene, señores. A ver, ¿son Team Peinbel Camacho? ¿Son Team Clemente Grijalva? ¿O Team Liga Japac? Primera fuerza. Yo soy Clemente de corazón. Ah, ok, no eres Pimber, entonces. No soy Pimber. ¿Tú, Diana? Clemente. Ah, o sea, ni siquiera conozco. No, está muy bien, Clemente. Pero me gusta el nombre. Ah, es bueno, es buen nombre. Señores, este 2024 la temporada estará a nombre de Mario Suárez López, el profesor.
Este profesor, José, es histórico en la Primer Camacho. Tiene más de 8 títulos de liga. Uh-huh. Es el máximo ganador en la historia. Este hombre tiene más títulos que cualquiera. Qué buenos datos. Como manager, y hay que decirlo, es la verdad muy merecido el reconocimiento de la Primer. Bueno, van a arrancar el próximo 17 de marzo. Ahí le va la jornada número 1. Águilas de la Trinidad contra Lijadores de Estación Naranjo. Estación Naranjo, muy bueno para el béisbol. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, muy bueno. Bueno, Chocama Angostura contra Agricultores de Tamazula Según. ¿Quiénes? Chocama. Chocama Angostura. Contra Agricultores, ajá, de Tamazula Según. Ok. Ok, ahí te va. Potros de San Rafael. Eso no es una biblia. No. Potros de San Rafael. No, no es. Bueno, contra Cardenales de Tamazula también. Astros de Estación Bamó. Mi equipo. El equipo de José, donde nació, se va a enfrentar a los Linces, José. Del Guadeo. Pues quiero pensar. Va a tener dividido el corazón. En WhatsApp también no tenemos Linces. No tengo dividido corazón, yo soy Astro de Estación Bamó. Ah, ok, o sea, tú eres Bamoa de nacimiento. Sí. Mayos de Pueblo Viejo contra Rangers de Ranchito de Castro. Tigreros del Burrión contra Diablos Rojos del Cubiri. Y también Garbanceros de Guamuchil contra los Arroceros de Maquipo. Uh-huh. Ahí está, oye, qué buenos nombres, ¿eh? Sí. Muy, muy buenos nombres en la Primer Camacho. Ahí están los enfrentamientos para la jornada número 1, que va a arrancar el próximo 17 de marzo. Por último, señoras y señores, el América contra el Cruz Azul. Oh, qué cambio tan radical de nueva cuenta, ¿no? Oye, José, primero fútbol, luego el béisbol, no, la primera fuerza y otra vez es que, el sabes, fútbol. Según mi o sea, yo mando mi reporte en las tardes. Ajá. Mi reporte iniciaba con el béis. Pero qué hice yo, como que echarle a Chivas primero. Uh-huh. Pero gracias al equipo de producción me apoyó. ¿Cuánto crees que vale el boleto más caro, José? Te tengo estos datos interesantes. América contra Cruz Azul. Uh-huh. ¿Cuánto pagarías? El clásico joven, que ya no es tan joven. Exactamente. ¿Por ir a ver un partido, cuánto? Unos 200 pesos estaría bien. ¿200 pesos el más caro, José? No, uno normal, te estoy diciendo. Ah, uno normal, dices tú. Sí, pero el más caro, 1,000 pesos. 1,000. Tú darías 1,000 el más caro. Sí. Ok. ¿Tú, Diana? ¿Cuánto pagas por ir a ver al Estadio Azteca un América contra Cruz Azul si vivieras en Ciudad de México? Ay, pero está, ya se está cayendo ese estadio. No, ya. ¿Qué pasó? Le van a meter dinero, no te preocupes. ¿Pero cuánto pagarías, máximo? Sin mirar los números. 500. ¿Máximo 500? Sí, sí. Diana. Sí, sí. Y en palco, y nos estamos arriesgando. No, 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 Diana. Si aquí en Dorados de Sinaloa te quieren cobrar 600, bueno, ay, eso ¿en serio? La gente no va. Es que yo no me sé los precios, o sea, no dimensiono la grandeza, bueno, quizás. La grandeza del equipo, créeme, todo, que es un gran equipo, ¿eh? En América es el más grande del país. Yo decía del estadio. Ah, ok, del estadio. También es muy grande, Diana. Okay. 1,750 pesos el más caro. No. ¿No los pagas, José? No, no los pago. José, vas a disfrutar de una buena vista. Es el clásico joven. No. Qué barbaridad, hombre. ¿No puedes ver arriba de un puente o no se puede? No, miras en televisión y punto. Diana, no existe puente más grande que el Estadio Azteca. A menos que esté arriba de otro. A un periférico, no sé. ¿Qué digo yo? Pero bueno, señores, son los deportes. Si usted pensaba ir a Ciudad de México, ahí le va. 1,750 el más caro. Pero si quieren mirarlos, que los jugadores se miren como hormiguitas, 400 pesos. Ah, yo. No hay problema. Convivir la experiencia. Vamos a ver qué pasa. Son los deportes, José. Gracias, Eduardo. Muy buena tarde a todos. 1:33 y ya se escuchan las sirenas. Seguridad. Luz Noticias. El noticiero que todos seguimos. Con información de seguridad de la zona centro con Luis Gerardo Ramírez, un policía recuperó 2 autos deportivos con reporte de robo. Adelante con el reporte, Luis Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, José, y auditorio de Luz Noticias. Así como lo acabas de mencionar, durante un operativo que estaban implementando los elementos de la Policía Municipal con apoyo del personal de la Fiscalía, lograron asegurar 2 vehículos deportivos que contaban con reporte de robo. El primer vehículo que se aseguró es un BMW de la línea 420i, modelo 2020. Este se localizó por la calle Fray Teresa de Mier, en el sector centro de la ciudad de Culiacán. Lo más curioso, José, que en la misma calle, pero unos metros más adelante, se localizó un Camaro de modelo 2010 que estaba estacionado en el mismo sector, esto a unos cuantos metros, este de color blanco. Se indicó que el Camaro, José, es el vehículo deportivo que había sido despojado ahí por la carretera México 15 la semana pasada en las inmediaciones de lo que es el Limón de los Ramos, perteneciente a lo que es la sindicatura de El Tamarindo. Ambas unidades, pues, fueron aseguradas y remolcadas a una pensión de bienes
bienes asegurados de la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Un grupo de peritos acudió a la pensión para recabar las huellas dactilares para establecer si el despojo de estas unidades coinciden con las mismas personas responsables que cometieron el delito. Esa es la información, José. Muchas gracias, Luis Gerardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Pendiente. Nos vamos a la zona sur con Alfredo Juárez. Adelante con el reporte. Se registró un incendio en una agencia de automóviles en Mazatlán. Adelante, Alfredo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes al auditorio de Luz Noticias. Así como tú lo comentas, durante la mañana de este viernes se produjo un conato de incendio en una agencia de vehículos ubicada en la avenida Rafael Buelna, casi frente a una tienda de autoservicios en Mazatlán. Los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre este incidente. Bomberos de Mazatlán acudieron al lugar del suceso tras recibir el reporte. Al llegar, se constataron que el conato de incendio se había originado en el área de los baños de la agencia de vehículos. Los socorristas trabajaron para controlar la situación, logrando evitar mayores daños en el establecimiento. Afortunadamente, durante el incidente no se registraron personas heridas y no hubo mayor afectaciones en la zona. Al término de sus trabajos y comprobar que todo se encontraba sin mayores riesgos, los socorristas se retiraron del lugar, no sin antes hacerle las recomendaciones convenientes a los encargados del establecimiento. José, auditorio, es la información. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a ir a un corte comercial y regresando más información. Estamos en Luz Noticias. Quédese con nosotros. No le cambie. ¿Tiene usted algo que comentar o denunciar? Envíenos un mensaje al WhatsApp 667-160-4069. Luz Noticias. Las cosas con claridad. El gobierno municipal de Mazatlán está solicitando personal masculino para las áreas de parques y jardines, alumbrado público y aseo urbano. Interesados, favor de presentarse en la oficina de la Dirección de Servicios Públicos, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La bolsa de trabajo está abierta. Intégrate a la plantilla laboral del ayuntamiento y sé parte del trabajo en beneficio de nuestra ciudad. Mazatlán, gobierno que escucha y resuelve. Vive el sabor y paladea la experiencia. El Bronco Steakhouse & Bar. Rosales casi esquina con Madero. El Bronco. El corazón de Sinaloa late por un futuro brillante en el que florece la niñez de nuestro estado. Un futuro acompañado de las risas de las y los que ahora escuchan con implantes cocleares. Y se llena de vida con los juegos de quienes recibieron operaciones de corazón gratuitas. Porque el corazón del estado late por la niñez. Sinaloa late por su gente. Sinaloa, gobierno con sentido social. Veredas, en el nuevo Mazatlán, 90 hectáreas en una reserva natural solo para ti, con una tranquilidad de tener todo en el mismo lugar, centro comercial interno, dos lagos naturales, pista para correr y más. Tu patrimonio está seguro con plusvalía inmediata y una inversión sustentable. Veredas, donde vivir bien es lo natural. 669-155-3325. Si lo obtuviste hace tiempo y perdiste tu tarjeta, no te preocupes. La puedes reponer gratis y al momento en tu tienda más cercana. Utiliza tu crédito para estrenar celulares, línea blanca, ropa, calzado y mucho más. En tienda, coppel.com y en la app Coppel. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes. Prepárate para vivir una experiencia única en GEMA Sinaloa. Sede en Culiacán. Del 29 de febrero al 2 de marzo de 2024. Hotel San Marcos será la sede oficial. Para dar inicio a este gran programa, comenzaremos con un evento de bienvenida a Rompehielo. Tendremos además conferencias, juntas de presidentes, cena de gala y actividades culturales. Regístrate ahora para asegurar tu lugar en GEMA 2024. No te lo pierdas. Nos vemos en el evento del año. Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Culiacán invita. Estéreo 1 y Luz Noticias patrocinan. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo. PAN. ¿Estás a punto de renovar tu casa, oficina u otros espacios? Visítanos en Piso Ofertas. Y ya no posponga las metas para lograr la remodelación que deseas. Contamos con grifería, sanitarios, adhesivos, mallas decorativas, pisos de diferentes formatos y todo lo necesario para la remodelación ideal. Asesórate con nosotros vía WhatsApp 667-242-1176. Recuerda, bueno, bonito y baratísimo, solo en Piso Ofertas. Corre en contra del abandono
abandono escolar y la delincuencia. Participa en la gran carrera anual de Fundación Malala Academia. Este 25 de febrero, salida y meta a las 7 de la mañana. En el Jardín Botánico, aportación 300 pesos. Inscríbete en la página www.cronohub.com y en Malala Academia. Ay, comadre, me trae con pendiente el Carlitos. Se levanta gritando en las noches y ya van 2 días que no llega a dormir a la casa. No sé qué hacer. No, no, dime que no es cierto. ¿Qué pasa, comadre? Me acaban de matar a Carlitos. Si decides matar a alguien, las consecuencias no solo las llevarás tú, también sufrirán las personas que quieres. Alto al homicidio. GMC Acadia 2023. Diseño audaz y versátil que logrará reflejar tu gran estilo. Llévatela con bono de 50 mil pesos, un año de seguro gratis, servicios incluidos y 24 meses sin intereses. Aplican restricciones. Promoción válida solo con GMF. Visítanos en Buick GMC Los Mochis por Boulevard Rosendo G. Castro Poniente 501 Centro o llámanos al 6688-163035. Vigencia 29 de febrero 2024. El lugar donde se hacen los verdaderos agronegocios es InfoAgro Exhibition 2024, del 24 al 26 de abril en el Centro de Convenciones de Mazatlán. Más de 32 mil metros cuadrados de exposición, cursos técnicos, salas de negocios, conferencias empresariales, torneos y más. Obtén tu entrada sin costo en mexicoinfoagroexhibition.com. Continuamos. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos. 1:41 PM, estamos de regreso a Luz Noticias, seguimos con más información. Tenemos declaraciones del alcalde de Mazatlán, Edgar González Atarain, que está agradeciendo al gobierno del estado por este paquete de obras que vienen para el sur de Sinaloa. Mazatlán es el tercer municipio más beneficiado en el paquete de obras presentado el día de ayer por gobierno del estado. El primero es Culiacán, el segundo es Cosalá, y el tercero es Mazatlán, con cerca de 300 millones de pesos, en donde se va a construir un puente vehicular del Juan Pablo II, la remodelación de la avenida Insurgentes, y el alcalde está muy agradecido por que fueron tomados en cuenta de esta manera. Pero en Culiacán, Diana, más de 2,000 millones de pesos en inversión. Sí, se llevó la gran parte de la capital del estado, pero también pensemos que es una obra más grande en sus dimensiones. Sí, es el Mega Malecón. Es el Mega Malecón, que va a tener además unos puentes más para desafogar el tráfico vehicular. Sí, y luego le sigue Cosalá, que van a poner drenaje. Sí, es un tema ya más técnico de drenaje. 600 millones de pesos. Que la gente lo está pidiendo mucho. Y luego viene Mazatlán con temas de movilidad de 300 millones de pesos. Vamos a escuchar al alcalde de Mazatlán, Edgar González Atarain, dando las gracias al gobernador. Temas de incluso algunas obras deportivas. Entonces vas a ver ahí. Todavía falta. Sin embargo, quiero decirles que estoy muy satisfecho con esta primera etapa. Son 300 y tantos millones de pesos que no teníamos en obra. Y que pues todo el mundo va a aplaudir esas dos obras fundamentales, el puente y el tema de la avenida Insurgentes. O sea, nadie podrá negar que son obras sumamente necesarias. Entonces, muy contento, satisfecho. Ya no está así como que... Bueno, dice, es una primera etapa. Sí, en la primera etapa. Dice, es un dinero que no contemplábamos, que no se tenía y que afortunadamente el gobierno del estado lo hizo realidad. Bueno. ¿Y qué es lo que vendrá en la segunda etapa? Esa es la gran pregunta para Mazatlán. Y los mazatlecos dicen, bueno, pues está muy bien los puentes pero y drenaje. Las vialidades. Y el drenaje, que es en donde estamos más amolados, dicen los mazatlecos. Sí hay una partida de drenaje, no es muy alta. Se está contemplando drenaje para la obra, para esa obra en específico. Pero sí tienen razón de estar priorizando, aunque dice el alcalde, eso del drenaje no se va a acabar ahorita en esta administración. Se necesitan más de 1,000 millones de pesos para solucionar el problema de drenaje en Mazatlán. Más de 1,000 millones de pesos. Es un dineral. Y creo que hay una partida presupuestal de gobierno del estado de 15 millones de pesos nada más para el drenaje. Pero bueno, van a tener vialidades para acabar con el tráfico. Y hablando de temas de tráfico en Mazatlán, las motocicletas están siendo víctimas de los robos en estos
últimos meses en el puerto. Así es, hay estadísticas un poco altas en Mazatlán, y es que de 3 a 4 denuncias diarias se reciben en Mazatlán por robo de motocicletas. Esto lo está confirmando el vicefiscal de la zona sur del estado de Sinaloa, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, quien reveló que diariamente se registran de 2 a 3 denuncias por robo de motocicletas en la región, y de acuerdo con la declaración del funcionario, estos robos no suelen ser violentos, sin embargo, generalmente ocurren cuando las motocicletas están estacionadas o cuando los propietarios están en los comercios. Hay una constante en la zona sur de denuncias por robo de vehículos. Gran mayoría de estos son robo de motocicletas. Hay un promedio de 3 a 4 denuncias diarias, pero la gran mayoría se trata de motocicletas. Y dice, sí se están robando de 3 a 4 motocicletas, pero diariamente, pero también son recuperadas. Uh-huh. Lo bueno es que son ubicadas de manera pronta y sí están siendo recuperadas y regresadas a sus dueños. Vamos al municipio de Ahome. ¿Qué está sucediendo? En estos últimos días ha habido una manifestación fuerte por parte de viudas de policías que están exigiendo el pago que se les deben porque dejaron supuestamente de recibir pagos desde hace 60 días. Y primero tomaron las cajas de cobro de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Ahome por 3 días, luego tomaron la calle que está a un lado del palacio, bueno, del Ayuntamiento de Ahome, y estaban pidiendo una audiencia con el alcalde Gerardo Vargas Landeros. Hoy la recibió por fin Gerardo Vargas y les garantiza el pago total a las viudas de policías. Cumple con las viudas, garantiza los pagos completos, indicó que el próximo miércoles 28 de febrero las viudas van a estar recibiendo sus pagos en tiempo y forma. Vamos a escuchar al alcalde. La verdad que mis respetos para estas señoras, son mujeres luchadoras, son mujeres que reclaman ellas con toda dignidad los derechos que tuvieron sus maridos, ya perdieron a sus maridos, el nombre y el trabajo de ellos es parte de su patrimonio. Y hemos acordado en excelentes términos cumplir el decreto que se dio en el 2020-22. Y les vamos a pagar el próximo miércoles a más tardar el retroactivo de 60 días del 2023. Son cerca de 3 millones de pesos que tendrá que destinar el Ayuntamiento de Ahome para dar cumplimiento a este compromiso con las viudas de los policías. Miércoles 28 de febrero. Ya se van a calmar entonces las manifestaciones. También hay otras noticias para el municipio de Ahome. Se va a inaugurar el Centro de Justicia para las Mujeres. Es un compromiso del gobernador y en los próximos días será una realidad, Diana. Así es, va a ser el próximo martes 27 de febrero cuando el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, va a encabezar la inauguración del Centro de Justicia para Mujeres. Y así lo estaba informando el alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, quien indicó que dicho centro es un acto de justicia para las niñas, adolescentes y mujeres de la tercera edad del municipio. Vamos bien a entregarlo este próximo martes. Entonces, ahora sí que estamos haciendo justicia, la cuarta transformación, con un gran espíritu de servicio a las mujeres, no nomás cumpliéndoles con el pago a las viudas, sino también este centro de justicia para darles pues mayor seguridad a todos los derechos que tienen las niñas, las mujeres adolescentes, las mujeres maduras y las mujeres mayores de edad. Y además de esta inauguración, que es parte de los compromisos que ha hecho el gobernador en la zona norte, también va a realizar un recorrido de supervisión en algunas obras que se llevan a cabo, entre las cuales es la rehabilitación de los 63 puntos de drenajes caídos. Así que además de esta inauguración que se realizará el próximo martes 27 de febrero, también se van a ver otros puntos importantes, José, como es el drenaje, que es uno de los temas más sentidos por la población. 1:48 PM, vamos a ir un corte comercial y regresando más información, quédese con nosotros, no le cambie, estamos en Luz Noticias. Interactúe e infórmese con Luz Noticias. El gobierno municipal de Mazatlán está solicitando personal masculino para las áreas de parques y jardines, alumbrado público y aseo urbano. Interesados, favor de presentarse en la oficina de la Dirección de Servicios Públicos, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La bolsa de trabajo está abierta. Intégrate a la plantilla laboral del ayuntamiento y sé parte del trabajo en beneficio de nuestra ciudad. Mazatlán, gobierno que escucha y resuelve. El sabor y paladea la experiencia.
El Bronco Steakhouse and Bar. Rosales casi esquina con Madero. El Bronco. El corazón de Sinaloa late por un futuro brillante en el que florece la niñez de nuestro estado. Un futuro acompañado de las risas de las y los que ahora escuchan con implantes cocleares. Y se llena de vida con los juegos de quienes recibieron operaciones de corazón gratuitas. Porque el corazón del estado late por la niñez. Sinaloa late por su gente. Sinaloa, gobierno con sentido social. Veredas, en el Nuevo Mazatlán, 90 hectáreas en una reserva natural solo para ti, con una tranquilidad de tener todo en el mismo lugar, centro comercial interno, dos lagos naturales, pista para correr y más. Tu patrimonio está seguro con plusvalía inmediata y una inversión sustentable. Veredas, donde vivir bien es lo natural. 669-155-3325. Grifería, sanitarios, adhesivos que puedas encontrar. Visítanos, asesórate con nosotros vía WhatsApp al 667-199-0726 y refleja tu estilo con Bama. Ay no, otra vez me falló la computadora y me urge terminar el reporte. ¿Tu compu está fallando? Llévala a Compu Depot. Nosotros somos los expertos en PC y Mac. Estamos por Avenida El Dorado en Las Quintas desde hace más de 10 años. Te dejo nuestro WhatsApp para mandarte ubicación. 6672-360437. Compu Depot, expertos en tecnología, todas las marcas. Amigo agricultor, en Expo Agro Sinaloa podrás encontrar los productos y servicios que estás buscando para hacer tu campo más rentable. Visita Expo Agro Sinaloa y aprovecha las mejores promociones. Adquiere tus boletos en expoagro.org.mx. Te esperamos del 21 al 23 de febrero en Fundación Produce Sinaloa en Aguaruto, Culiacán. Ahorra y aprovecha los últimos días de descuento en el impuesto predial. Durante el mes de febrero, obtén un 10% de descuento adicional por pronto pago. Además, 80% para jubilados, pensionados o personas con discapacidad, 50% por habitar y 40% para comercio. Acude a cajas y módulo del ayuntamiento o paga en línea desde la comodidad de tu hogar. No dejes pasar esta oportunidad de ahorrar. Ayuntamiento de Culiacán, Culiacán capital de bienestar. Amigo agricultor, en Expo Agro Sinaloa podrás encontrar los productos y servicios que estás buscando para hacer tu campo más rentable. Visita Expo Agro Sinaloa y aprovecha las mejores promociones. Adquiere tus boletos en expoagro.org.mx. Te esperamos del 21 al 23 de febrero en Fundación Produce Sinaloa en Aguaruto, Culiacán. Este mes prepárate para experimentar el poder de Ford Lobo Platinum. Estrena la tuya a 30 meses sin intereses. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 al 29 de febrero de 2024. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Sinaloa late por el bienestar de las familias. Bienestar que llega con los apoyos a personas que viven con discapacidad, que se construye con viviendas dignas y que se logra con la certeza de quienes reciben sus títulos de propiedad. Porque el corazón de Sinaloa late por todas y todos. Sinaloa late por su gente. Sinaloa, gobierno con sentido social. Todavía me acuerdo cuando llegaste a este mundo. ¡Ay, qué hermosa, chiquita! Nunca debí permitir armas en la casa. ¿Y esos quiénes son? ¿Y por qué traen pistolas? Son camaradas, ahorita vengo, mamá. Quisiera borrar el momento cuando me dijeron que te habían matado. Las armas y la violencia te pueden llevar a la muerte. Elige otro camino. Alto al homicidio. ¡Atención! Chevron tiene algo importante para ti. ¿Sabías que puedes sumarte a la cura del cáncer infantil con Ganac en Chevron? Con solo 5 pesos, obtén un boleto y gana autos, gasolina gratis o miles de premios más. Ayudar te hace ganar con Chevron. ¿Y tú? ¿Qué esperas para sumarte? Permiso de Gobernación 2023-0118-PS07. En tiempo real. 1:53 PM, estamos de regreso en Luz Noticias. Gracias a las personas que se comunican con nosotros al 6671-6040-69. Nos están reportando policías en moto sin respetar los carriles. ¿Esto en dónde? Díganos exactamente el domicilio. Veo una pulmonía, me imagino que es en Mazatlán. Y sí, policías en moto sin casco. Y nos pasan la fotografía. Pero también pásenos el número de la motocicleta para reportarlos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán. Muy bien, gracias a las personas que se comunican al 6671-6040-69. Ah, sí, yo quiero, antes de pasar a la última información, mandar un saludo muy especial a mi familia
que están de camino de Guamúchil hacia Chinitos, uh-huh. porque ellos van al mandado a Guamúchil, porque es la ciudad que les queda más cerquita. Entonces, un saludo en especial al bebé Lucas Prudencio, es nuestro uh-huh. bebé, nuestro, está escuchando en nuestro tesoro, él me está escuchando y le encanta mi voz, ¿eh? Sí. Él es mi mayor fan, ni me conoce la cara, pero me escucha la voz y se emociona. Entonces, muchos saludos a toda mi familia que van rumbo a Chinitos. Bueno, saluditos, saluditos. A la abuela Rita. A la abuela Rita y al abuelo Kiki. Kiki, saludos, ¿eh? Gracias por sintonizarnos en el 94.1 de FM. 1:54 p.m. Vamos con los espectáculos con Jesús Astorga. Los espectáculos. En Luz Noticias, las cosas con claridad. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Diana, muy buenas tardes. Los saludo con gusto y todo el auditorio de Luz Noticias. Oye, José. ¿Qué pasó? He vivido de la renta de Maricela, ¿verdad? Estos últimos días. Sí. No los últimos días, ¿eh? Toda la semana has vivido del mismo contenido. La misma renta, ¿eh? Sí. Y con la canción de la Dama de Hierro. Ah, cierto, es cierto. Sí, pusimos a la gente a cantar. Ahora, ¿qué vas a decir de Maricela? Bueno, no, de Maricela ya no voy a decir nada. Qué bueno. Sí, ya no voy a decir nada, solamente recordarles que el concierto es mañana y ya, a las 9:00 p.m, aquí en el estacionamiento del Estadio Los Tomateros. Lo que sí les voy a mencionar es que acá en el norte de Sinaloa también va a haber concierto. ¿De qué? Yuridia. Ah, Yuridia, qué sí, padre, ¿no? Yuridia va a cantar también. O sea, habrá dos conciertos buenos, ¿eh? O sea, a la par en Sinaloa. En Los Mochis va a cantar Yuridia. ¿Cuándo? Mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. Entonces, para recordarle a la gente que diga, oye, pues que no habías hablado de Yuridia. Bueno, aquí también hablamos de Yuridia, señoras y señores. El día de mañana, ya con su gira, Pa' Luego Es Tarde, 2024. Esto va a ser en el Chevron Park. Hay que mencionar que hasta hace unas horas todavía me mandaron el comunicado que había boletos disponibles. Bueno, el más barato, José, $440, está muy bien. Ah, está accesible. Está accesible, la zona preferente $880, diamante $1,650, $1,925, la zona platino y la zona fan $2,200. Los, o sea, pago. Sí, o sea, paga, es que los 2,200 pesos. Sí, sin pensarlo. Estos mismos 2,200 pesos es lo que cobra Maricela para su zona fan. O sea, están a la par, ¿no? Ahí están a la par. Bueno, ¿a quién quiere ir a ver usted? Pues Yuridia mil veces. ¿Yuridia? Sí. ¿Con qué canción? A ver, Diana, ¿con qué canción vas a ver a Yuridia? Bueno, yo ahora, actualmente, de las actuales, me gusta la de Sin Llorar. ¿Sin Llorar? ¿O porque qué? Ahora ella es más regional mexicana, uh-huh. entonces, Sin Llorar. Oye, ¿y qué te parece la de Ya Te Olvidé? Ah, claro, esos los clásicos que nunca sí, mueren. Sí, muy bien, la de Ángel, con las que de la Academia, sí. ¿no? Todas esas. Entonces, el día de mañana también, 24 de febrero, Pa' Luego Es Tarde, 2024, Yuridia, entonces, para que lo revisen, eso es en el Chevron Park. Lleguen temprano, por favor, tengo entendido que las puertas se abren a partir de las 7 y está previsto el concierto para las 9:00 p.m, entonces, para que vayan con tiempo y busquen estacionamiento, y si no, bueno, se pueden meter a tu boletoraz.mx, ahí puedes buscar los boletos. Muy bien, gracias, Jesús. Buenas tardes. Muy buenas tardes, nos vamos, Diana, se nos acabó el tiempo. Nos vamos, muchas gracias por sintonizarnos en Luz Noticias. Soy José Rodríguez, el futuro es hoy, nos escuchamos mañana en el Noticiero Sabatino. Llegamos al final de Luz Noticias. Actualizamos nuestros procesos y tecnología de la información para que usted siempre interactúe y se informe. Luz Noticias, el noticiero que todos seguimos. Con el periodista José Rodríguez. Una producción de Luz Network Sinaloa.